voy a prender tu silla. Ya, ahora que quítalo. Esos cosas son como magnéticos, ¿no? Para pegarte. Ah, no manches, mira. Tienes guantes más grandes que tus tenis. ¿De qué son esos? Ah, para abrir este. Ahora este. Perdón. Ah, mira. Ahora pego con fuego. Hace chorriuken. Bienvenidos a Cenomenal. Estamos aquí en un tercer y último episodio. ¿Cuál tercero? Ese es el cuarto. No, es el tercero. Es el cuarto. Es el tercero. Estuviste en shock uno. Ajá. El de la melancolía también cuenta. Ajá. El segundo fue este. El no. Sí. El de la melancolía fue el mejor. Este cabrón. La melancolía. También el de la resignación también tuvo chocado. Los dos capítulos tienen que llamar. El primer capítulo se va a llamar Huele a Quemado. Sí, Huele a Quemado. Huele a Quemado. No crean lo que pasó al final. Final malo. Final malo de Sonic Adventure 2. Huele a Quemado. El segundo se va a llamar Pancho en forma de papalote. Eso me rompió a mí. Vamos a poner un papalote ahí. Te lo vamos a repapalotear. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No, ¿qué nada, haces? ¿Qué nada, haces? Nada, perdón. Tuve un momento de histeria. ¿Se acordó? ¡Ah, pinche sillón de mierda! Malditos primos, acabaron mi juego mientras estaba en Disneylandia. No, de hecho sí quería que lo acabaran ellos porque yo estaba bien meco. Pero los primos de Estados Unidos, ¿no? Ajá. ¿Tienes primos acá? Sí, pero son de la familia de mi papá y no los conocí hasta que tuve 18 años. Ah, entonces ¿qué no está quieren? Chido. ¿Eh? No hay convivencia ahí. No, porque ellos tienen sus propias historias. La verdad, yo no encajo en ninguna de esas historias. De pronto es como, ¡ah! ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Y yo así de, ah. Yo no me acuerdo. Ah, sí, cierto. Yo no estuve ahí. No estuviste. Mi papá me escondió a ustedes. Mi papá me escondió. ¿Por qué toda tu familia de mamá vive allá? Porque se asustaron por el terremoto del 85. ¡Wow! ¡Qué drástico! Wow. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? No, somos muy valientes. Le vamos al verga. O sea, desde el 85 están allá. Sí. Qué loco. Allá también tiembla. Cuando allá es el día de mañana. De hecho, sí, California es de los lugares que más tiembla. Pues sí, ahí está la falla de San Andy. Pero entonces no es en la San Andy. ¿No vieron la película con la roca? Sí. El Eggman de nariz roja. ¿No es que pasas atrás? No entiendo qué estás haciendo, güey, pero... Consiguiendo las llaves para pero poder entrar chingón. A la base secreta del doctor pero huevo. Pero chingón. Uh-huh. Ahorita se supone que estás adentro de la pirámide, ¿no? Ajá, pero queremos entrar a la base del doctor Eggman, pero parece que tenemos que conseguir las llaves, entonces Knuckles está rifando por la banda. Qué buen pedo del Knuckles. ¿Ahí no le vieron la cara de imbécil a Knuckles? No, aquí todavía no le vieron la cara. Bueno, todavía. La murciélago. Ah, estaba bien buena, güey. Pues es que ve, sí, una mujer así. ¿Por qué hicieron tan pechugón ese personaje? Es para vender. Yo creo, para... Pero ya, es más para niños. Ya empecé a ver como un pedo furrial o algo. O sea, sí tiene mucho que ver también como con un despertar tardío infantil. Porque, o sea, hace, no era como que uno como niño pudiera ver ese tipo de cosas tan a la mano. Voy a ir al mismo lugar donde es chingados es. Este no, creas que no te estoy viendo, nos quieres apendejar con movimientos así chingones, pero no te estoy viendo nada. Este es de los más confusos de Sonic Adventure 2 porque consta de tres bases, que son la azul, la verde y la roja. Más aparte una sección secreta que no pienso ir ahí porque creo que no... Es un lugar muy oscuro. Es un lugar muy triste y oscuro. Pero viste, ahí, weón, me encuentras. La habitación verde y la habitación roja, ¿Por qué vuela Canucles? ¿Los equidnas vuelan? No hay ninguna razón de por qué vuelan. Porque ¿sí? flote con esquinas. Mira, los esquinas se escarban, esquinas vuelan. Se el sin esquinas se excava. Pues aquí está. Pero aquí tenías... Ah, eso sí. Este nivel te obligaba, hay niveles que te obligan a conseguir el poder de cada nivel. Este Ajá. nivel te obligaba a conseguir el poder de este nivel, porque si no, no podías abrir estas cajas de metal y conseguir la última. Llave. O el de Tails te obligaba a conseguir el poder de volar, porque si no, no podías hacer nada. Por más pues los equipnas son una especie como de erizo, de más greñudo. ¿Ya lo buscaste? Los equinas vuelan. Pero no vuelan. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Shadow. Pero... Los... ¿Un fantasma?
Verga, King Boo. King Boo Boo. A pagar King los Boo derechos Boo de autor, ¿no? King Boo Boo. pendejo. King Boo Boo, chapatito, King Boo Boo. King Boo Boo. Tarandarán. King Boo Boo. Tarandarán. Los taquiglócidos o equidnas. Tachiglosidae. Son la única familia conocida del suborden Tachiglosa, donde se clasifican a los equidnas actuales y sus ancestros extintos. Ah, ¿ya viste? Tiene lore. Tienen ancestros extintos, ¿eh? Como Tikal. El tío Javi Rex también. Estos mamíferos similares en apariencia a los erizos habitan en las islas de Nueva Guinea, Salawaititi, Australia y Tasmania. Ese no es. Taika Waititi. Ese no es un director de cine. Pues tiene, habitan en él. Ah, mira. ¡Au! Y otras islas menores próximas a las costas de estas. Además de ser muy difíciles de encontrar, su rareza reside en que son los únicos mamíferos junto con los ornitorrincos que ponen huevos. Mira qué huevotes los de Canucles, ¿sí? Naco pone huevos. Le puso los huevos a su prima. Es Canucles. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Te metí dentro de él! ¡Ahí está yo chiquito! ¡Está bien chiquito! ¡Ah, le quiero meter otra vergaza! ¡Ella es calladita! ¡Le quiero meter otra vergaza! ¡Ah, no le metí otra vergaza! ¡Ya está muy lejos! Los equidnas deben su nombre a la ninfa mitológica, más lento de todos, madre de todos los legendarios monstruos de la Grecia clásica. Tienen el cuerpo cubierto de espinas, lo que unido a la dieta que llevan mayoritariamente insectívora, chilaquilívora. ¡Qué rico! Y en algunos casos son tienen predilección por las hormigas y termitas. Mirmecofagia. Les va valiendo madres el nombre de hormiguero espinoso. Gracias Wikipedia por decirnos qué pedo con Canucle. Bien. Ve con cuánta desesperación corre. Ah, me salió, le puse equina o equina y del cabello relacionado con este mamífero. Ah, ya, mira. Es que es equidna. Ah, ya, pues, de raza equina. Salieron caballitos. La raza equina, la doma equina, requiere gran paciencia. ¿Por qué habilidad te estás dejando alcanzar? Porque estoy esperando a que lances por... No es cierto, mira, los equinas son estos. Son caballos, güey. Son caballos con burritos. Estos son los equinas. No, es que esto no se parece en nada. No. ¿No hay caballos en los furros de Sony? Ok, mira, esto es una equina, ¿eh? Como, no sé, Charlie the Horse o algo así. Equina, equina. Sí, es una equina. Y puedes cambiarle... Ah, es que ya tiene el descaro... O sea, va a terminar como adolescente con un chingo de pulseritas en el brazo. Uf. No ha sido fácil. Ya tiene la chapita. Ah, la cosa esa es para el agua, ¿no? La que tiene como en el cuello. Exacto. Es lo chido, en las historias se les empiezan a poner los poderes que consigues. Ven a conocer al verdadero Egme. Déjamelo a mí, papu. Esta vez me llevaré vuestras vidas, igual que la Esmeralda a Caos. Destruye a estos insectos, hijo de tu perra madre. Tiene su propia rola. Él es Eggman. That's what I am. Y él es Eggman. Y te va a violar. Si te descuidas, te la va a encajar. ¿Qué? Wow, o sea, esa parte de la canción no me la sabía. Sí. Eggman, sí, golem. Sí, wow, sí, tiene unos escalones tan gigantes, sí, que me hacen pensar si tienes que subir por ahí. Sí. Wow. Mira. Es que sí debieron haber seguido haciendo juegos así. Ahí estaba la mecánica, nada, sabía que pulirla. No, vamos a hacer uno que trate de Alibaba. Ay, no sacó la otra. Ya la iba a sacar, pero te desesperaste. Ahora la que te acabó. ¡Oh! Ay, Tails no hacía eso. No, no tiene el poder de salvar su vida. No puede salvar su vida. Nalguitas, no puede hacer eso.
Y quería ahorrarse escalones. Lo vimos, ¿eh? Lo vimos. Quería verse pro, desgraciado. No, idiota. Pero le pasa. Lo pintó, lo pintó. Pues se le pasa lo que le pasa siempre a Mario. Oh. No, es cierto. Mira, ya que lo está respetando el mozo también está. El mozo también está respetando. Me lanzó su carota. Ya se durmió ahí. Bueno, no llevas. Esto se trata de respeto. Tú lo respetas y él te respeta. Ups, me caí. Es medio estúpido, ¿no? ¿Medio? Ya. Lo derrotas de Beth sin querer saltarte ese escalón. Lo puedes derrotar. Dejas un anillo atrás. Dejaste tu anillo atrás. Mira, esa es una CGI. Pre-rendereadas. Pero eso también habla de que ya tenían mucho fanatismo de hacer ese tipo de cutscenes en Sonic desde esa época, ¿no? El hielo seco saliendo de la pirámide. Sí, sí. Ay, tus sonidos. Sonic espacio. Wow. Todos están bien. Oh no, algo me dio verga. ¡No, las esmeraldas! The only thing in the cargo bay are those master emeralds. What do you mean, don't sweat it, right? Land the shuttle and let me out. We're gonna crash this thing if you keep that up. What? Don't touch that lever! Roar! Incineroar. La muerte, Incineroar. En la colonia espacial Arcuenta, atrás del cañón, 2 horas 11 minutos. ¿Qué le pasa a ese idiota de Knuckles intentando tomar el control del transbordador? Pensé que estábamos entendiéndonos. ¿Para dónde chingados ha ido ahora? ¿Ahora dónde chingados ha ido ahora? Sí. Wow. Este sitio parece abandonado, Sonic. Tanic. ¿Cómo? ¿Vos profesional de Tails? ¿Tú eres la voz profesional de Tails? Buenos días. ¿Voz de Tails? Hola, más avanzado el género, pero mismas bolas. Pero más importante aún. ¿Y ahora? Está abandonada, ¿no crees? Está abandonada, ¿no? O sea, no queda mucho tiempo para que Eggman dispare esa arma de nuevo. Tenemos que darnos prisa en encontrar el cañón y destruirlo. A ver, cuéntame, ¿qué pedo? ¿Cuál es el plan? Alguien diseñó mal un cable que hizo que se quemara el señor. ¡Maldita sea! Ya lo vimos. Pero quiero que entienda que los accidentes pasan. Y que la gente buena no dejará de querer. ¿Ese es un parche? En forma de caos, Esmeralda. ¡Wow! Eso se va a ver como papalote en el sillón de Mario. Su pie azulito. Como el cielo. Bueno, no parece tan real. Que sí, parece real. Que una máquina podría hablar. Encontré al suministro de energía y lo destruiré. ¡Sonic! ¡Hazlo tú! Pásala si no te embarazas. Entonces el plan es el siguiente: cambiaremos las Chaos Emerald por la Chaos Emerald falsa. Y no, un parchecito. Dice, no, idiota, vamos a poner eso en el sillón. Todo Sonic Adventure 2 trata de la aventura de Sonic para conseguir un parche para el sillón de su más grande fan. Y azul, de color azul. Chaos mata a todos. Es un genocida piromaníaco. Yeah. De hecho, sí creo que te hicieron todo. Tiene problemas. Este nivel es de los más difíciles del juego. Este de nivel. Y Mario lo va a pasar en un 2x3. Sí. Veanlo subir. La aventura de Mario. Veanlo subir en la aventura de Mario. Es Mario. Oh Mario. Oh Mario. Mario, y Tails en el nivel más difícil. ¡Shit! ¡Yeah! Sí lo es. Esa fue mi culpa. Abrí la escotilla donde no debí de abrirla. Sí, ni mamario puede pasar más rápido. No, mamario no. No, mamario. No abras la escotilla. ¿Cuál es cuál? Mata a los malos. No, ahí no hay nada. Frutas no, Mario, y no verduras. Ay, no sé, hay algo. Ahí hay algo, Tisca. Apretar el S. De la DESA. El DS de la DESA. ¿Todavía tenemos audio? Espero que sí. ¿Qué? ¿Estamos grabando en mi lugar?
Llevamos 20.000 horas y no hemos grabado nada. Llevamos 20.000 horas y no hemos grabado nada. Voy a estar aquí cerquita de David, casi casi lo voy a estar abrazando. Oh, sí. Y acariciando, como oh, perrito. Como lomito. Sí, así. Bien hecho. ¿Tú recuerdas haber pasado este nivel, David? Sí, yo lo pasé cuando tenía 5 años. Me acuerdo de todos, menos de la forma tan cruel de mirarme. ¡Por el sillón! Nunca había visto tanto odio junto. Sin nivel de furia. ¡Qué bueno que te abrazaron! De hecho, estaba pensando que toda esta serie de videos se pueden llamar las fases del duelo. Las fases de cómo superar un duelo. Ajá, está la negación, sí, la aceptación, el desquicie. ¿Y cómo puedes tener una relación sana con tu agresor? Yo no te agredí, Mario. Ah, ya que me acuerdo es ese nivel como en el espacio con Shadow. Lo tengo muy presente porque se me hizo muy difícil. O sea, ¿la murciélaga es mala? No. ¿Es porque está en el equipo de los malos? Porque le gustan las joyas. Y todos sabemos que esto es malo. Ya tiene rato que no sale Raujo, ¿sí? Ahorita sale, me saluda. O sea, se echa. No digo que en juegos nuevos. Ah, sale. ¿Sale de las principales? Sale en Sonic Forces. Sí. ¿Y crema y queso salen? ¿Eh? ¿Crema y queso salen? Sí, siempre. Después de Sonic Heroes se vuelven muy principales también. O sea, están por ahí, ya. O sea, no sé. Es la perrita, ¿verdad? La conejita. Sí, de hecho. ¿No hay una perra? La perra maravilla, de hecho. Uy, cabrón. Este nivel está bien. Ay, no. Estoy apuntando. Ay, no. ¿Y los personajes que abandonaron, los abandonaron porque ya no son cool? Sí. No va a poder. Bazooka. Ahora puedes usar la bazooka. Chingar a pinche puta. Wow, ve con cuántos huevotes se aventó. La verdad no recordaba si iba a ver algo abajo. Él es Sonic, su amigo te es. No dispara, no dispara. Él se abraza ni abre los puños. ¿Esos son Chaos? No, sí, son como versiones mejoradas de Chaos. Bueno, versiones clonadas de Chaos. Usan la misma fórmula de agua con mecánica. ¿Iba a salir? No, pero está por. Spoilers de Sonic Adventure 1. Wow. Spoiler alert. ¿Has visto Sonic X en Netflix? Sí. Yo vi esa serie y la amé. ¿Pero ahorita la estás viendo? Ah, no. ¿Viene en japonés? Creo que no sé. Porque esa serie está increíble en japonés. De hecho, tiene un mejor de... ¿Por qué en japonés? Porque te digo que en inglés y por consecuente en español, el doblaje fue a cargo de 4Kids y arruinaron muchas de las cosas que en Japón le habían puesto. Por ejemplo, en toda la saga de Sonic Adventure 1, lo de Chaos y todo eso, ponen la canción, cuando Sonic se vuelve Super Sonic, ponen la canción de Open My Heart de Sonic Adventure 1. Ajá. Y en la sesión de Sonic Adventure 2 con la canción de Sonic Adventure 2. Ajá. Y 4Kids quitó toda esa parte. Yo fue por derechos de autor también, ¿no? Por pendejo, más bien. No, y John Cole enseguida. ¿Deberías de verlo? Pues no, yo sé que lo es. Y mucha de la música que ponen en Japón, que es más épica, la quitan en 4Kids. Muchas de las... De hecho... ¿Pero por qué? Porque querían proteger a los niños, porque son pendejos, sí, los niños. Querían proteger a los niños de música violenta. De hecho, en la última temporada que Netflix no la tiene, hay un personaje que muere. Y en... ¡Ah, este perro! ¿Y es un furro? No, es una persona. Y es de las escenas más sentimentales en Japón, porque pues, dices, ah, ver, ah, por serio. Pero en inglés es como de, solo está dormida. Ah, dormida. De la Sonic que te encuentre en el laboratorio. ¡Sonic, no! No te he entendido, Tails. ¿Qué le ha pasado a Amy? ¡Tails! Fuera de la colonia espacial.
cuenta atrás del cañón, 1:26. Fuck. Ya me lo acabamos la campaña, entonces. De hecho, ¿no? Faltan tres niveles. No, faltan pero dos estamos, niveles. ¿No lo estamos aventando? ¿Lo vamos a acabar? Dos niveles y dos. ¿Lo y vamos tres a acabar? Jefes. Pues, sí, me apuro, sí. Pero este es el nivel más difícil de Knuckles. ¡De Knuckles! Pero hablen, no me dejen aquí jugando solo. ¡No me dejes! Es que mira, te pueden insoportarle. No te concentres en el celular y háblame. No, de hecho me estaba jeteando. ¿Qué? Listo, ya estoy aquí de regreso, amigo. Ya me dormí mi ratito. Ya nada más despertaba cuando escuchaba que decían algo en común. Yo decía, ah, sí, no mames, el score. ¿Qué? Y así. Es mi táctica para quedarme dormido en los gameplays. Nada más repito la última palabra que dijeron ustedes y ya. Oye, funciona, ¿eh? ¿Te quedaste dormido? Un ratito. ¿Es en serio? ¿Sí? ¿En qué momento? Ya te quieres ir a casa. ¿Mañana vas a descansar? Es que estoy viendo también lo de mi valor, el bautizo de mi... ¿De Pelucho? Sí, de Pelucho. ¿Pelucho tiene bautizo? Sí, ¿no está muerto? Confirmación, pues es que si se muere, pues para que vaya al cielo, güey. ¿Pero no todos los perros van al cielo? No, no. ¿Como en la peli? No, güey, y no son bautizados, ¿no? ¿Es en serio? Es en serio, güey. ¿Quién dijo esa regla? Pues el padre. ¿Qué padre? Que bautiza qué perros. No, qué padre. Qué chingón, digo. Sí, güey. O sea, si Ivy no está bautizada, ya vale verga, ¿eh? ¿Amy? Abby. Digo, Abby. ¿Ivy? Ivy. Ivy está bautizada. ¿Ivy el perro? Ivy el perro. Puta madre. ¿Está bautizada? No. ¿Qué pedo? ¿Está bautizada? Espera, espera. No, es que haz de cuenta que nació la bebé de mi primo. Ahí estás, perro. ¿Luis Miguel? Luis Miguel, no, de Arturo. ¿El Arturo? Arturito. Shit. Estoy muy... Pues, no sé, creo que no lo ubicas, ¿verdad? No, ¿no? Ah, creo que no. Creo que Mario sí lo ubica, el que jugó este... El juego este. Rápidamente. ¿Qué? Tengo lentes. ¡Te volviste cool! ¡Woo! ¿Y qué haces? Pues nada más veo cosas secretas que no puedes ver a simple vista. ¿No crees que a Sonic le serviría eso? ¿Eh? ¿No crees que a Sonic... David, pon atención al juego. Eso estoy triste. ¡Tengo lentes cool! ¿Por qué tienes...? ¡Güey! ¿Por qué tienes lentes cool? Porque es naco, porque usa lentes de oscuro. ¿Y te los puedes poner y quitar? Sí. ¡Wow! Es para ver cosas secretas. ¡Wow! Y así, David, pon atención al juego. Ay, es que estaba tristeando. ¿Por qué, güey? ¿Qué te hicieron? ¿Qué? ¿Por qué? Tenía muertos y yo. Ya pasó, ya. La verdad es que fue adrede. Ya lo dije. Se tenía que decir, lo dijo. Sí, ya. Era una lección sobre no dejar cosas conectadas. Sí, sí. Y lo llevamos al extremo para que aprendas que así es. Y casi puse casi, en riesgo mi vida también. Sí, pusimos en riesgo nuestra vida de verdad para que tú aprendieras que no sé qué está cosa. Ah, mira, ahí está otra vez el clon del Chaos. Pues lo maté. ¡Ay! ¡Wow! Y este se nivel, quedó levitando. Este nivel es difícil porque te lanzan este... Mierda. Mierda del espacio. Mira, estamos... Oye, pero estaba cerca. Sí, estamos, velo de esta forma. Sí, tienes una historia muy chingona que contar en tu trabajo el lunes. Dice, no, macho, casi me muero el fin de semana. ¡Tiene pito! ¡Mario no tiene pito! Sí tengo, sí tengo. No, porque estaban concernadas, mi pito sí existe. Es que fui a un antro gay donde, según yo, los niños tenían un pitote. Y escuché reviews muy negativas. Y dije, ay, están bien chiquitos. Y yo dije, no mames. ¿Me está violando ese güey? ¿A qué monstruos están acostumbrados estas personas? Ya luego llegaron los novios y pues eran unos pinches africanos de 2 metros. Exacto. El puro negro de WhatsApp. Puro negro de WhatsApp. Ay, no mames, es el nivel de la construcción de Toy Story 2. ¿Y por qué el Equina son dementores? Mira cómo ocurre. Es que tiene prisa. No agarraste el que estaba arriba, ¿verdad? ¿De qué? Que estaba vibrando. Sí, lo agarré. Me lo perdí por estar de mamón. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué se fue eso? ¿Qué lugar tan random para que esté? Ese estaba teledirigido, ¿eh? Están teledirigidos, se me quedo quieto, me empiezan a caer esteroides. ¡Ah! Ahí estaba. Wow. Ya está bien. Tengo lentes de papalón. Sí, es Melequina. Este, sí. Que el sillón de mayo valga la pena. Así lo voy a hacer cuando juguemos Bango, ¿eh? No, así le haces. Mira, le estoy concentrado. Yo quiero ver chichis, así como esa chichis. Dice, ni modo, mi negrita. Yo soy. Ni se dio cuenta que estoy peleando contra Rush.
Tal vez la quisieron hacer como Morrigan, ¿no? ¿Dónde? Tal vez la quisieron hacer como Morrigan, ¿no? Así súper chichoncísima. ¿Qué estás haciendo impresionado? La estás violando, peleando contra ella. La estoy trabando. Ya la maté. ¿Qué? Taratatatat. Oye, ¿qué? ¿A quién? Oh, wow. Ya, sí, ¿ves su orejita? No mames, la... Se la turboparchó. El equina, así por eso murieron, güey. Tenían sido muy violentos. Vaya. Bueno, si sí eres muy aguantadora. Y además es negra, ¿ya viste? Déjate aparte... de tonterías y devuélveme mis esmeraldas, idiota. ¿Pero de qué presumes si tú llamas buscador atacando a una dama? Debería darte vergüenza. ¿Y qué clase de dama iría robando joyas? Oye, ¿por qué estoy hablando así? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero tienes alas! ¿Por qué no vuelas? ¡Ah, se me olvidó! Te salvé la vida con mi nepe. De hecho, ¿sí? Podría ser posible eso. ¡Asquerosidad! ¿Por qué me agarras con tu nepe? ¿Por qué es lo que tengo más largo? No creas que te debo algo. Solo querías coger mi mano. Por eso me salvaste. ¡Qué cretino eres! O sea que esto no es una bruma. Si quiere algo con eso, ajá, con esa. Y yo solo intentaba salvar la Master Emerald. Soy hombre. No importa lo que digas, me parece una locura. Aquí están tus pedacitos de esmeralda. ¿Qué? Me la comí. Pues entonces cógelas, apestas, wow, a Equidna. Si eso es lo que crees, deberías haberme las dado desde un principio. La canción de fondo. Ellos se aman. Una canción. Quieren cochar. Tienen atracción sexual. Siento mucho si te hago daño. Ay, vean esas gotas. Deberíamos irnos. Bueno, se quedó con ganas. Sí le interesa el equina, ¿eh? Sí, porque se le espina. En la colonia se le empina. El equina se le empina. Guardado automático. Crazy Gadget. Ah, faltan dos niveles, perdón. ¿Y todavía seguimos en el mismo capítulo? Nos vemos en el siguiente episodio de este nombre. Tal vez acabemos Sonic Adventure 2. ¡Wow! Revelaciones de Mario. Así se llama el capítulo.